Buenos días a todos y todas, bienvenidos al cuarto día y final del encuentro La Afrodescendencia en el Bicentenario, Prácticas y Saberes Ancestrales, organizado por la Fundación Arte y Cultura para el Desarrollo y el Instituto de Estudios Latinoamericanos, y enmarcado en el 23º Festival Flores de la Diáspora Africana. Hoy comenzaremos el día con el panel titulado Aporte de la música y la danza de los afrodescendientes en Centroamérica. Primero, iniciaremos con una pequeña introducción por parte de la licenciada María Laura Estefan Chávez y seguidamente daremos paso a un conversatorio moderado por la licenciada y con la participación de varios músicos. Bueno, María Laura Estefan Chávez es afrocostarricense. Ella es licenciada en filosofía y bachiller en filosofía con énfasis en ciencias sociales, ambas por la Universidad Nacional de Costa Rica, docente de filosofía en enseñanza media, consultora y gestora de proyectos culturales, estudiante de la maestría en estudios étnicos y africanos de la Universidad Federal de Bahía, Brasil. Además, forma parte de ACUBEN, colectivo afrofeminista. Ha estado investigando sobre las contribuciones epistemológicas de la oralidad a la luz del calipso afrolimonense y la relación entre oralidad y epistemología y música. Sin más que decir, le cedo la palabra a la licenciada María Laura. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación a la presente actividad. Como lo comentó la compañera Amanda, yo seré también pues la moderadora de este panel que tiene el nombre de Aporte de la música y la danza de los afrodescendientes en Centroamérica y en la cual contaremos con la participación de Carlos Bodoma Morales, Johnny Hall y Ramón Morales Garza. Entonces, bueno, yo voy a realizar una pequeña introducción en la cual se van a enmarcar las exposiciones de los compañeros. Entonces, a modo de introducción, considero pertinente indicar que con base en la experiencia que tuve y continúo teniendo al investigar sobre las contribuciones epistemológicas de la oralidad a la luz del calipso afrolimonense, en el marco de mi tesis de licenciatura en filosofía, puedo afirmar que los pueblos afrodescendientes han venido resistiendo de manera activa y con ello han generado una serie de conocimientos y prácticas para asegurar su sobrevivencia como pueblo, como comunidades y sobre todo han consolidado estrategias de resistencia ante los sistemas que intentan borrar su memoria y ancestralidad, pero también de reexistencia para demostrar que la ancestralidad también es parte del presente. Es crucial reconocer que el conocimiento se construye, se produce y se transmite de diversas formas, al son del tambor, al ritmo de un birimbao, al compás de un quijongo, del ukulele, del banjo, del djembe, a través de la danza, del arte, desde las comunidades, pueblos, universidades, a través de lo escrito y a través del hablado. Y además de ello, es fundamental reconocer que las músicas y las danzas de los pueblos afrodiaspóricos se constituyeron en estrategias de sobrevivencia de las personas esclavizadas frente al contexto de deshumanización imperante durante el régimen esclavista. Ante esto, las músicas, danzas, espiritualidades, religiones, idiomas, entre otros, fueron mecanismos de suma importancia a través de los cuales los pueblos afrodiaspóricos expresaron su lucha, pero también restauraron el sentido de sus vidas y de su humanidad como personas y como pueblo que constantemente les fue negado. Por ello, siempre me gusta recordar a la araña Nancy, que es parte de la tradición oral de los pueblos afrodescendientes, ya que su estrategia de lucha consiste en la astucia. Ella nos enseña que no siempre es necesaria la fuerza física para vencer, en este caso, al tigre, que evidentemente es más grande que una araña. Anansi usa la astucia para encontrar las mejores formas de resistencia. Y en este ejemplo, y este es un ejemplo de cómo los pueblos afrodescendientes y africanos han venido creando estrategias de resistencia que en diversas ocasiones puede que no sean tan explícitas en la lucha contra los sistemas de opresión, pero que son sumamente efectivas. Las músicas y las danzas son ejemplos de estas estrategias donde la fuerza no es necesariamente entendido como algo físico. Al contrario,
Esa fuerza se traduce en la astucia que estos pueblos, comunidades y personas han desarrollado para alcanzar su emancipación. Y por ello, la música y la danza son afirmaciones de nuestra reexistencia. Más allá de un tipo específico de danza o de géneros musicales, son universos de conocimientos y de experiencias ancestrales que se continúan transmitiendo en el hoy, lo cual nos permite preservar, recuperar y transmitir la memoria histórica de los pueblos afrodiaspóricos. Entonces, en el marco de estas breves palabras introductorias, me gustaría darle la bienvenida nuevamente a los compañeros que participarán en el panel de hoy y recordarles que cada uno contará con 15 minutos para su respectiva intervención y le daríamos, daríamos inicio a la presente actividad con la participación de Carlos Norales, conocido como Bodomo. Él es folclorista, culturólogo, garífuna, gurú o guía espiritual y ugulendú, galilendú, umamo. No sé si lo pronuncié bien, pero... y él, el día de hoy abordará el tema de la punta y otros géneros. Entonces, muchísimas gracias y Carlos, te daría la palabra. Muchísimas gracias y pues bendiciones a todos. Muchas gracias. Pues lo que podría decir de que podría hablar del trabajo que estoy haciendo acá en Nueva York con los jóvenes, gracias a la cultura y a esa herencia ancestral africana que nos dejaron nuestros ancestros. Podría comenzar diciendo de que el trabajo que estoy haciendo acá con los jóvenes ha impedido la deportación de jóvenes de aquí de Estados Unidos, porque en los años, a comparación de los años 80 y 90, ahora que llego acá del 2000, he reunido muchos jóvenes, varios jóvenes que varía el número, depende de la época del año, a tocar el tambor garífuna y a cantar y aprender o a enseñarles los cantos ancestrales garífuna. Y entonces se han concentrado más en ello y han tenido un acercamiento más profundo, más íntimo con su cultura materna, que es la garífuna. Entonces, eso le ha impedido a adoptar culturas predominantes de aquí de Estados Unidos, más que todo de Nueva York, y les ha evitado problemas. No sé si esta es parte de la pregunta que me han hecho. Sí, Carlos, quizás el objetivo sería que presentes un poco, que puedas conversar un poco sobre tu tema era la punta y otros géneros y como esta experiencia que has venido teniendo en cuanto a tu experiencia como músico y demás. Muchas gracias, muy bien. Pues soy músico folclorista, toco aproximadamente todos los ritmos garífuna que existen. Pero cuando hablamos de ritmo garífuna, estamos hablando también de los ritmos, podríamos decir, afrocaribeños que están en, o sea, que viven en América, o sea, en el continente americano, que aún parte de ellos están en el África todavía. Como podríamos decir, gunché. El ritmo punta es la danza y música ceremonial, pero fúnebre, garífuna, ¿verdad? Esa es la más popular, la más famosa. Pero en este caso quiero hablar un poco del gunché. Gunché es un ritmo que es casi el ritmo que usa todo Latinoamérica para tocar. Que podría ser, es igual que la bomba en Puerto Rico, es igual que el congo en Panamá, el ritmo es igual que la cumbia en Colombia, ¿verdad? Aquí tengo un tambor, pero gracias, debido a que no se hizo un sound check, va a ser difícil escuchar ese ritmo, poderlo tocar y que lo escuchen y lo puedan apreciar bien. Ahora, bien,
Ahora, otra cosa. La punta es la danza más popular garífuna ahora. Se ha comercializado y se toca en las bandas mucho diferente a la forma que se toca tradicionalmente. Vea, también en la parte comercial de la punta, si han podido ver, se danza como en forma de desvestidos, podríamos decir, y es completamente erróneo, porque la danza punta, que su originalidad es el Bangi Dilanda, ¿no? Ese es el nombre que recibe Bangi Dilanda, ¿no? Originalmente, se danza con vestuario largo y es una danza de cortejo. Y es una danza de cortejo. He estado tocando casi toda mi vida. He viajado casi por todo el mundo tocando la música. Y también, pues como le digo, ahora mismo estoy más concentrado en enseñar, en dar clases a los jóvenes, pasar el legado. ¿Sí? Y tal vez, Carlos, si nos pudieras comentar un poco sobre cómo son esas clases, cómo, por ejemplo, qué tipo de aprendizaje se comparten ahí, o cómo se da ese proceso de enseñanza también y aprendizaje. Bien, debido a que la cultura garífuna está en peligro de extinción, hablo bastante de la cultura garífuna porque... pues estoy dedicado bastante a ella en la conservación, porque todavía mantenemos nuestra lengua, las danzas todavía, ¿verdad? Pero ya va a estar en peligro de extinción si no se unen más folcloristas a conservarla y a pasarla a la nueva generación, ya que el abate, ya que estamos abatidos por la cultura predominante, muy fuerte. Las clases se dan más que todo en verano. Ahora mismo ya estamos cerrando las clases. Ahora mismo tenemos 40 alumnos entre niñas y niños, ¿verdad? Donde le estoy en este momento enseñando los cantos ceremoniales y medicinales. Lo que son los cantos cuales usaban nuestros ancestros, aún todavía en la actualidad lo usamos para invocar espíritus. Las clases son completamente gratuitas, ¿verdad? Es una pasión que tengo, son completamente gratuitas y pues es muy fácil contactarnos porque solo va a, ahí está mi página que es Bodoma Garífuna. Escribe, ahí está mi número de teléfono y es muy fácil encontrarme acá en Nueva York y estamos en el Bronx. O sea, cualquiera que pregunte por Botoma, es bien fácil dar con él. Sí, ¿otra pregunta? Sí, y quizás, bueno, al inicio nos comentabas un poco que este tipo de talleres y conocimientos permite que los jóvenes no se metan en problemas y se alejen a veces de estas situaciones que a veces son bastante complicadas. Entonces, tal vez si nos pudieras compartir cómo se da ese proceso, ¿verdad? En el que jóvenes mediante la música tienen otras opciones y eso permite que se alejen de ciertas situaciones conflictivas y demás. Sí, debido a que... a que los jóvenes siempre están buscando identidad. Entonces, estas clases le ayudan bastante a encontrar su identidad como garífuna, ya que la cultura garífuna está basada en el amor, en el respeto y en la paz y en la convivencia mutualista. Pues esto es lo que le enseño mediante los cantos, mediante la práctica de la danza. La danza garífuna
Gracias a la danza garífuna y a los cantos conocemos el pasado. Nosotros los garínagu. Garínagu es, si quieres decir garífuna en plural, usa la palabra garínagu. Gracias a la danza y a los cantos conocemos nuestro pasado, ya que nuestros ancestros no escribieron, pero sí plasmaron la información del pasado en los cantos ancestrales. ¿Ya? Ok, podríamos decir los colonizadores se escribieron, pero los escritos que hicieron los colonizadores sobre nosotros, al compararlos con la lírica de los cantos ancestrales, algunas riman y otras no. Y conociendo nosotros, conociendo la cultura garífuna, que es casi hermética, que hasta ahora está esparciendo, estuvo hermética un tiempo sin dar información de ella misma, fue difícil conocer la verdad entre ellos. Ahora conocemos que los cantos ancestrales que están cantados en una lengua garífuna ancestral, aún no manejada por los garífunos parlantes de hoy día, nos damos cuenta que nuestros ancestros también hablaron mediante los cantos. Y esto es lo que le enseño a los jóvenes. Y entonces, de ahí los jóvenes se empapan de un conocimiento ancestral y entonces se compenetran espiritualmente con la cultura, y no es que rechazan el mundo que los rodea, pero lo conocen mejor y se conocen a sí mismos mediante ello. Perfecto, muchísimas gracias. Y tal vez para poder profundizar un poco más en el tema, como cuáles serían estas danzas que se enseñan acá, o también quizás los ritmos, ¿verdad? Para poder conocer un poco más sobre el tema. Comenzamos con el ritmo, con la danza y el ritmo dugu, que es una de las danzas, música y danza ancestral, la más antigua de la cultura garífuna, que es la invocación de espíritus. Eso sería podríamos decir nuestra espiritualidad, el ugulendu. Les enseño este, que es basado en el amor a los ancestros y conocer su unira, o sea, su espiritualidad mediante la cultura garífuna y la cosmovisión de la cultura garífuna. También existe a lo que se le llama punta. Podría decir que se le llama punta porque punta ha sido su nombre más nuevo, aunque su verdadero nombre es Bangi Dilandan. Es una danza de fertilidad. Cuando un garífuna muere, nosotros danzamos punta, danzamos Bangi Dilandano. ¿Por qué danzamos Bangi Dilandano? Porque estamos, según la cosmovisión y la cultura garífuna, invitando a la fertilidad a reponer esa vida, ¿verdad? A reponer a esa vida con la fertilidad. O sea, invitando a que pueda nacer otro miembro de la cultura para reponer a este individuo que partió al mundo espiritual. También los cantos hablan de una estancia, de una despedida y una estancia en otro lugar, la cual le llamamos Galilendu, que es el lugar espiritual donde moran, o sea, el lugar donde moran los espíritus. Está basado en muchas cosmovisiones ancestrales. Bien, tenemos Gunchei. Gunchei fue la danza y es la danza de celebración de los garínagu, aunque no se usa ahora como celebración porque le gusta más la punta, posiblemente por el movimiento de caderas y cintura. Pero la danza de celebración ya puede ser alegórica o ya puede ser bohemia, es el gunchei, que se danza con ropa larga, así como se visten los danzarines congo en Panamá. De ahí se danza en pareja,
pero no se usa tanto. Pero también les enseño de que nuestra danza de celebración es el bunchei, no es la punta, aunque según la utilizamos. Está la parranda. Parranda es un ritmo y música que usamos para disipar esos malos sentimientos que tenemos hacia otros o cuando nos estamos peleando entre sí. En vez de entrar a puños, entonces cantamos parranda. Denunciando, o puede ser también reprimiendo el problema que se está dando entre la comunidad o entre la sociedad. Esta es la parranda. ¿Verdad? Tenemos el coropatía, brusulama, prisilama, estos son los ritmos, los nombres de los mismos ritmos, que son variantes del brusulama. Un poco difícil de explicarle, debido a que tendría que tocar para poderles explicar. Pero bien, esa danza nos disfrazamos de forma ridículo, podría decir, con máscaras ridículas, un aspecto ridículo, es para ridiculizar a un enemigo o a una persona que nos haya, a un funcionario público que haya hecho mal su trabajo. Nosotros hacemos una parodia y lo ridiculizamos mediante una danza llamada coropatía. Este es coropatía. Esto siempre debido a que la cultura garífuna somos una cultura de paz y amor, y entonces es difícil entrar en una batalla corporal o que nos podamos herir sacándonos sangre del cuerpo. No, todo eso es debido a ello. Gracias que pensaron nuestros ancestros así, si no, hoy nos estuviéramos matando entre sí, porque Honduras está conocida como uno de los países más criminales del mundo, pero podría decir que la cultura garífuna no forma parte de ese, parte de ese flagelo, debido a que seguimos las pautas culturales garífuna. Está el yankunú o banaragua, que se danza en todo el Caribe, pero con diferentes nombres. Por lo que es en República Dominicana o Puerto Rico se llama buloya. ¿Sí? Y otros lugares, en Jamaica se llama yankunú, le llaman yankunú. Garífuna le llama banaragua por su vestimenta y yankunú por la danza. Esa es la danza que nos cuenta las múltiples guerras que tuvieron los garínagú o garífuna en la catastrófica invasión europea en la isla de San Vicente, donde se dio la mezcla del africano con el amerindio arahuaco para que diera vida a la cultura garífuna hoy día. Es el yankunú. Hay otra cosa que quisiera recalcar. Mantenemos la lengua y la danza todavía, nosotros los garínagú. Garínagú es garífuna en plural, debido a que históricamente nuestros ancestros no fueron esclavizados, no se pudo llegar a esclavizarlo. A prueba de ellos, mantenemos la lengua todavía intacto, el idioma intacto, garífuna, y la danza y la música. ¿Por qué? Porque los esclavizadores, debido a que cuando atrapaban al esclavizado, lo primero que hacían es despojarlo de su idioma, despojarlo de su lengua, despojarlo de toda su idiosincrasia. A los garínagú no nos sucedió eso, lo mantenemos todavía hasta hoy día. Perfecto, genial. Muchísimas gracias por todos estos conocimientos y por también permitirnos profundizar un poco en el conocimiento de las danzas, también de los géneros de estas músicas, y además de ello, toda la importancia que ha tenido para el pueblo garífuna en particular, pero también para los pueblos afrodescendientes en general. Entonces, estaríamos dando ahora la palabra a Johnny Hall. Bueno,
para compartirles un poco sobre la trayectoria de Johnny Hart. Él es músico, es investigador empírico, indígena misquito de la costa caribeña nicaragüense. Johnny llegó a Costa Rica durante la década de 1980 y hoy vive en la comunidad misquita ubicada en Pava, San José. Desde el 2008, Johnny Hart participa activamente como músico en festivales culturales, dando a conocer sus raíces, su lengua, sus costumbres a las nuevas generaciones de misquitos. Y entre los festivales que ha participado se encuentran el Festival Internacional de las Artes de Costa Rica, el Festival Internacional de Calypso Walter Ferguson, y en el año 2019 fue el ganador del Becas Taller del Ministerio de Cultura y Juventud, en el cual realizó el proyecto Alrededor del Palo de Mayo, enseñando la música y las danzas tradicionales a niños y niñas. Durante el año pasado, 2020, este proyecto creó un boletín cultural con el propósito de facilitar a la comunidad la información sobre la cultura misquita. Y bueno, Johnny Hart nos compartirá el día de hoy sobre el tema del palo de mayo, las cintas y otras prácticas misquitas. Entonces damos la bienvenida a Johnny y muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas, y también darle las gracias por la invitación para este gran conversatorio de nuestros raíces afrodescendientes. Lo siguiente, yo soy músico, soy antropólogo e investigador empírico en Costa Rica, y me di cuenta que la tradición del palo de mayo era importante para tratar de rescatarlas y demostrar a la comunidad costarricense y también para los jóvenes de que tradición palo de mayo también es oiga bien esto, es multicultural, porque los misquitos me pelean o me dicen que ese no es misquito, claro. Por eso yo hago Festival Cultural del Palo de Mayo y Festival Cultural de la Comunidad Misquito Indígena en Finca San Juan Pablo. Entonces, hoy vamos a hablar sobre qué es el Palo de Mayo y por qué es que debo de celebrar esta fiesta cultural en Costa Rica, Finca San Juan. Palo de Mayo, ¿cómo llegó a la costa caribe de Nicaragua? Te voy a decir eso brevemente, una explicación. Del año 1894, te repito, año 894, después de Cristóbal Colón, en el puerto de Bluefields, llegó los misioneros moravos de Alemania llegó con esta tradición cultural. Entonces, ellos eran enfermeras y como carpinteros que llegaron a la costa de Bluefields, la Mosquitia, Nicaragua. Ellos empezaron a compartir con su danza de juego, palo de mayo, palo lucio, nosotros decimos quítlale o bolince. Quítlale o bolince. Estos juegos enseñaron a la comunidad de la costa caribe de Nicaragua. Hasta la fecha, estas tradiciones nos fueron quedando quedaron hoy. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Pero no estamos viendo la imagen.
Sí, es que toquen algo. No hay problema, tranquilo. Ahora sí. Sí, estas tradiciones fueron quedando en nuestra sangre, en nuestras venas, la tradición multicultural del Palo de Mayo en la costa de Blue Pills. Fueron introduciendo hasta último rincón de la comunidad costera nicaragüense la mosquitia. Segunda parte, yo como cantautor y como gestor cultural, yo soy representante de multicultural en Costa Rica. Por eso yo trato de celebrar Palo de Mayo. Yo Materia Gris de la UCR me hizo un documental cuando yo celebré fiesta Palo de Mayo en Pavas, Pinto San Juan. Es para que los jóvenes puedan reconocer a través de estas danzas y también di clases en la escuela de Pinto San Juan, dar una información de los niños y niñas que puedan jugar, celebrar qué es nuestra historia ancestral desde pasado hasta este momento, quiénes somos, de dónde venimos. Yo hice de compartir en la escuela Pinto San Juan. Cuando celebro fiesta de Palo de Mayo, claro, yo hago rice and beans o rondón, porque esta es rondón, es la comida de la costa caribeño. Esto voy a dejar bien claro. La comida rondón es la comida de creol o nuestra costa blue. Entonces, este conversatorio no voy a tocar a la tema mezquito. Estamos. Entonces, rondón es la tradición de la multicultural de nuestra gastronomía. Entonces, cuando yo hago celebro Palo de Mayo, yo trato de hacer este tipo de alimentación para compartir y siembro un palo de mayo para bailar, que es un baile bastante pícaro, como un mento, tiene un sabor diferente. En Bluefields, usted puede ver, es la alegría que todo el pueblo está invitado para celebrar, para mes de mayo, celebrar, alegrar. No hay edad, niños, niñas, todo el mundo está invitado para celebrar esta fiesta cultural, que es culto al árbol de la fecundidad. Culto al árbol de la fecundidad. Tradición que se ha extendido a muchos pueblos en diferentes del mundo. Es por eso que el Palo de Mayo es un festival alrededor de un cultural, cultura y tradición de mayo y une a Nicaragua. Palo de Mayo, la danza de la fertilidad. Palo de Mayo, una tradición de siglos. History of Maple Dance in Nicaragua, desde 1894. ¿Alguna consulta más? ¿Pregunta más? Te responderé. Gracias. Muchísimas gracias, Johnny. Tal vez si nos pudieras comentar un poco más como los detalles de cómo se da esta actividad. ¿Cómo se da esta actividad del Palo de Mayo? Quizás la que nos acabas de compartir que realizas en la comunidad ubicada en Pavos. ¿Cómo se da? ¿Cómo se organiza? ¿Cuáles son los momentos que tienen? Sí, para que podamos conocer un poco más. Perdón, es que no escuché la primera parte, porque como estoy en la casa y hay niños jugando, no lo escuché bien. ¿Me puede repetir, porfa?
Claro, con gusto. Que tal vez si nos pudieras compartir más detalles sobre cómo se da esta actividad del palo de mayo que nos comentaste que se da en la comunidad de Pavas, que se organiza. Entonces, tal vez cómo se da esa organización, cuáles son los momentos de esta actividad, en qué consiste la actividad del palo de mayo. Palos de Mayo yo empecé hace 2000, hace como 2008 por ahí, que empecé el Palo de Mayo. Es, en resumen, yo voy a contestar de que el Palo de Mayo, a través del Palo de Mayo, reconocer nuestra identidad, reconocer nuestra identidad. A través del Palo de Mayo o Maple Dance, quiero que la juventud se puedan acercar a nuestras raíces. Yo soy miskito, pero te repito, estamos en misma situación en la costa de Nicaragua, Brookfield, Nicaragua. Cuando yo digo que es multicultural porque en la mosquitia habemos de todo tipo de raza o de descendencia en la costa, la mosquitia. Palo de Mayo es un árbol que nació para celebrar, pero también a través del juego, que la gente pueda reconocer y acercar y saber nuestra identidad, porque el árbol o palo de mayo es un árbol que da fruto, que puedan llegar hasta nuestros hogares, que puedan escuchar a través de la alegría para que el pueblo de la costa o pueblo nicaragüense que siga celebrando la fiesta de palo de mayo para siempre. No sé si lo respondí. Sí, perfecto, Johnny. Muchísimas gracias por esta excelente contribución que nos permite conocer más sobre el Palo de Mayo y también la importancia que tiene para, sobre todo para los jóvenes y las jóvenes también, mantener esta práctica, ¿verdad? Entonces ahora, seguidamente, estaríamos escuchando a Ramón Morales Garro. Él es antropólogo, realizador audiovisual, músico empírico y amante del calipso. Se involucró en el mundo del calipso desde niño por herencia de un tío que es músico. Actualmente se dedica a la investigación y difusión de este género a través de proyectos audiovisuales y musicales. Ramón, el día de hoy abordará el tema del calipso limonense. Entonces, damos la bienvenida y muchísimas gracias. Tal vez antes Buenos días, de muchas pasar con gracias. Ramón, si Johnny nos podría hacer el favor de silenciar el audio, nada más. Buenos días, Disculpe, muchas Ramón. gracias. Muchas gracias, María Buenos días. Laura, a Carlos, al compañero y amigo Johnny con quien trabajamos juntos. Bueno, yo soy un poco caribeño y un poco nicaragüense también. Mi familia viene de la desaparecida ciudad de Greytown y es una mezcla de creol con europeos. Y la otra mitad de mi familia es de San José. Entonces yo crecí entre el mundo del Caribe y el mundo del Valle Central y siempre con mucho aprecio por el calipso. A compartir pantalla. Tengo una pequeña presentación. Le puse a esta ponencia, el calipso costarricense, algunos aspectos sobre su cotidianidad y su historia. Entonces, en el año 1870 llegan los primeros afroantillanos a construir ferrocarril, provenientes principalmente de Jamaica. Ya en Costa Rica había personas afro que habían venido en condición de esclavitud durante la colonia, pero es a partir de 1870 que comienzan a llegar los afrocaribeños. Y comienzan a poblarse las ciudades de Bluefields, Greytown, Nicaragua, Tortuguero, Limón, Cahuita en Costa Rica,
Boca del Toro y Colón en Panamá. Esta imagen la tomé del libro Wapping de Pablo Palmer. Muy buena referencia, por cierto. Para el año 1917 nace Walter Ferguson en la frontera entre Panamá y Costa Rica. Y él nos cuenta cuando era niño que él veía a la gente cómo se reunía para tocar guitarra en los patios cuando había buen tiempo y cantaban calipso. Esa es la referencia más antigua que tenemos de la ejecución del calipso. Entonces podemos decir que a partir de 1930 ya se hacía calipso en los patios de las casas. Esta es una imagen con fines ilustrativos de Papatún con su ukelele, un famoso calipsoniano limonense. Para 1945, en Limón se funda Radio Casino. Por cierto, es la emisora más antigua de Costa Rica. Todavía está al aire Radio Casino de Limón. Pero ya había emisoras de radio de Panamá que llegaban hasta Limón y había músicos de calipso panameños y de Trinidad que estaban grabando sus canciones. Aquí Lord Kitchen, el de Trinidad y Tobago, en un estudio de grabación en los años 30. Entonces el calipso comenzó a difundirse a través de la radio y el calipso panameño pegó mucho en Costa Rica porque era lo que se escuchaba más y lo que se grababa. En 1948 nace el Carnaval de Limón y con él las comparsas como Skellington y Lobster Band y grandes cantantes como Cyril Silván que le dan al calipso un momento escénico muy importante. En el mismo tiempo, la década de los 60, comienzan a migrar calipsonians a San José, como el Combo Alegre, un grupo que tocaba en el Salón de los Lechones en San José. Entonces empiezan a llegar calipsonians a la ciudad capital por primera vez. Para 1966, Isabel Aretz, una etnomusicóloga argentina, gana un fondo Guggenheim y se va por toda América recolectando música. Entonces, en ese año, en 1966, tenemos la primera grabación de Calipso costarricense, una grabación del grupo de Papá Rayí. Y bueno, ya por ahí termina la presentación, voy a seguir conversando, a dejar de compartir pantalla. En 1979 se da el primer proyecto de investigación del entonces Departamento de Antropología del Ministerio de Cultura, y aparecen productos como este disco, un disco doble de música calipso, ya un proyecto de investigación serio con mucho contenido. Y hace que las personas del Valle Central vayan aprendiendo a valorar el calipso también. Y en 1990 comienzan a grabarse discos profesionalmente. Por ejemplo, aquí tengo el disco de Rabat Holmes, Cahue Calipso, Calipso Experience, Walter Ferguson, Calypso Limón Legends, y así, entre otros, muchos discos se comenzaron a grabar y la música se volvió popular y se volvió accesible para la gente que la quería escuchar, no solamente en vivo. Entonces el calipso comienza a surgir con una efervescencia. Ya en el siglo XXI se da el reconocimiento del calipso como patrimonio cultural, la declaratoria de Walter Ferguson como ciudadano distinguido de Costa Rica, la participación de grupos de calipso en los festivales nacionales, el Festival Internacional de las Artes, y afuera del país, grupos como Cahue Calipso comienzan a viajar, a presentarse en festivales grandes afuera, exportando la cultura afrocaribeña de Costa Rica como cultura costarricense. Y eso también es un reconocimiento que se le da a nuestro Caribe, porque en el pasado la cultura oficial costarricense no quería tener nada que ver con el Caribe. Ahora el Caribe es un representante muy importante a nivel internacional, en términos culturales. También se da algo muy interesante, que ya jóvenes de Limón y fuera de Limón comiencen a interesarse por aprender e interpretar el calipso. Y ese momento histórico que estamos viviendo hoy, un momento de efervescencia y de cambios. Hay gente que le gustan los cambios, otra gente que no le gustan tanto, pero así la cultura es viva, se va regenerando y vamos haciendo intercambios también. Por ejemplo, con Johnny Hall, nuestro grupo Leche de Coco, un grupo de calipso,
Ahora toca con Johnny Hall también. Tocamos música Palomayo, tocamos música tradicional Misquita. Sacamos un disco que se llama Taplu de música tradicional Misquita y hay como intercambios interesantes que se dan. Y este tipo de eventos como el que estamos teniendo hoy también contribuyen a esos intercambios. Con eso concluyo mi ponencia, a menos que María Laura tenga alguna pregunta. Sí, quizás, Ramón, creo que sería muy interesante si nos pudieras compartir cómo ha sido tu experiencia como persona joven que se dedica a hacer calipso y que también, bueno, en este grupo Leche de Coco también se han venido como innovando en algunas cuestiones, ¿verdad? De quizás no es quizás el calipso tal cual como el que toca Walter Ferguson o Cowboy Calipso. Y eso también me parece algo muy interesante de cómo jóvenes se vienen involucrando también en este fortalecimiento de todos estos conocimientos ancestrales, pero que también lo traen a la actualidad y que obviamente se van a ir realizando cambios, ¿verdad? Bueno, yo siempre he sido muy respetuoso de los portadores de cultura. Para mí son personas a quien debo mucha admiración y mucho respeto. Recuerdo que aprendí a tocar calipso con el grupo Cowboy Calipso, gracias a Danny Williams, que me dio la oportunidad de tocar con ellos, a pesar de que yo era un jovencito. Un momento que nunca se me va a olvidar fue un concierto que tuvimos en el Black Star Line. Y entonces la gente me decía, What you doing, Pañamán? Me decían como que me baje, porque ¿qué está haciendo ese blanquito ahí con Cabo Calipso tocando? Y a mí me dio de como miedo, ¿verdad? Pero seguí tocando y al final la misma gente que me estaba vacilando me recibieron después con un vaso de ron y me dijeron que muchas gracias. Para mí ha sido un poco difícil por mi apariencia vincularme con la música calipso. Sin embargo, la sangre africana corre en mis venas también y tengo mucha curiosidad, mucho respeto por el calipso y eso lo he ido dando a conocer entre la gente. Entonces, se me han ido abriendo algunas puertas, pero siempre es un reto, porque hay como un estereotipo sobre quién debe hacer calipso. Generalmente es una persona que se visiblemente afrocaribeña y generalmente una persona adulta o adulta mayor, pero eso está cambiando porque hay más gente interesada y siempre y cuando se haga con respeto. Recuerdo que un músico dominicano que conocí allá, Tony Vicioso, cuenta que en la música tradicional hay fuentes y puentes de conocimiento. Las fuentes son las personas portadoras de tradición y los puentes son las personas como yo que tenemos acceso a otros públicos tal vez y podemos llevar la música tradicional a esos otros públicos, siempre y cuando lo hagamos con mucho respeto y con el reconocimiento debido a los portadores, incluso el reconocimiento económico debido a los portadores. El trabajo de los puentes también es muy importante para expandir la cultura. Perfecto, muchísimas gracias, porque creo que también esta experiencia es muy valiosa y muy importante también de cómo personas jóvenes también vienen involucrándose en este fortalecimiento y que también considero que es muy importante para que otras personas que tal vez tengan interés se animen o que también busquen referencias y demás. Entonces, quizás, bueno, nos quedan aún algunos minutos y quizás sí les iba a solicitar si, bueno, primero en el orden que cada uno expuso, primero Carlos, Bodoma, luego Johnny Hall y por último Ramón, como dar un mensaje muy breve, muy, muy, muy breve, al público, a las personas que nos están escuchando, sobre por qué ustedes consideran que es importante que se continúe dando este fortalecimiento, ¿verdad? De lo que cada uno de ustedes acaba de exponer. Entonces, en el caso de Carlos, me llamó muchísimo la atención que él nos habló sobre una danza de la fertilidad
y vemos cómo Johnny Hall nos dijo que también el palo de mayo es una danza a la fertilidad. Entonces, quizás, Carlos, si nos pudieras compartir un mensaje muy breve sobre por qué consideras que es importante continuar fortaleciendo esta difusión y este fortalecimiento de las danzas y de los ritmos que nos acabas de compartir. Pues muchas gracias de nuevo. Esto es importante porque es vital. Es vital. El folclore es vital. El hablar de él es vital. El compartirlo es vital. El mantenerlo vivo es vital. Para tener una identidad propia y también para poder pasarlo a la nueva generación, porque debido a este mundo que vivimos, tenemos muchas influencias que vienen de muchos ángulos. Entonces, la persona de repente quiere tener algo propio o identificarse con algo. ¿Qué mejor de identificarse con su propia cultura o con aquello que nos dejaron nuestros ancestros? O sea que ya tenemos algo y es propio nuestro y es importante darle valor a aquello, porque si no lo valoramos, entonces no nos estamos valorando a sí mismo y entonces vamos a ser débiles ante ese bombardeo de todo aquello que nos manda las comunidades predominantes. Genial, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Y bueno, acá tenía una pregunta para Johnny Hall, que dice que si nos pudieras comentar sobre el pueblo afromisquito de Nicaragua y las raíces que comparten con los diferentes pueblos negros de Centroamérica. ¿Me tocan a mí? Bueno, la respuesta al que me está haciendo es, yo voy a decir franco, ojo, voy a decirte franco, yo cuando empecé como gestor en la difusión de la cultura en Costa Rica, diferentes partes, diferentes comunidades, lugares, mencionó que toda la costa es garífunas o toda la costa mosquitia es negro. Pero en cuanto a esto, yo voy a decirte franco y claro de que hay comunidades garífunas en Bluefields, Monkey Pine. Y los indígenas mezquitos están también a Río Grande hasta Bilibí, Puerto Cabeza, y de Puerto Cabeza o Bilibí seguimos hasta la frontera con Honduras, que también está los mezquitos hasta la fecha. Después seguimos a Honduras, también están los mezquitos. Pero en este caso, yo te voy a decir que en libros históricos fueron escritos no por los mezquitos, que pueda decir que toda la comunidad mezquitos son afrodescendientes. Esa no es es una mentira. Quien quiera que quiera hablar conmigo, estoy abierto para responderte, ¿verdad? Entonces, la comunidad garífuna está en Monkey Pine, Orinoco, Bluefields, que es la multicultural. Está ahí. Pero sí, existen las raíces africanas en la costa Bluefields. Claro, sí existe en la raíz de Bluefields, las raíces africanas o descendientes de África. Entonces, ya con este medio no hay que hablar mucho, pero si quieren saber a alguien más, me pueden invitar y yo con mucho gusto puedo profundizar más al tema. No, sí lo respondí. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Y creo que tal vez por un problema de internet, quizás creo que perdimos a Ramón, pero bueno, de igual manera ya nos estamos acercando al cierre.
Y bueno, agradecerle de nuevo a Bodoma, a Johnny Hall, a Ramón, por su participación en este panel. Además de ello, bueno, me gustaría también mostrar dos CDs que son bastante recientes, que son del calipso afrolimonense. Por un lado, bueno, está el CD de Walter Ferguson, de los 100 años, que salió hace poco, y tenemos un muy reciente de Cahue Calipso, que es un grupo de calipso limonense que se realizó el año pasado a partir de un proyecto de becas taller del Ministerio de Cultura que se llama Back to Our Roots. Es un disco muy nuevo, se realizó el año pasado. Entonces también les invito a que ojalá puedan escuchar y buscar ambos discos, se encuentran en internet, ahí los pueden escuchar, y es parte también de esto de seguir apoyando todas estas producciones que se dan en la actualidad para continuar fortaleciendo todos estos conocimientos, danzas, músicas que son importantes para la reexistencia y resistencia de los pueblos afrodescendientes. Creo que por acá tenemos a Ramón de nuevo. No sé si está por ahí. Sí, acá estoy. Ah, sí, perfecto. Sí, Ramón, tal vez era lo de un mensaje final para invitar a las personas a continuar difundiendo y fortaleciendo. Sí, bueno, pues si tienen curiosidad por la cultura tradicional, ya sea para formar parte de grupos de música, grupos de danza, grupos de literatura, si tienen curiosidad por conocer más sobre ella, hay mucha información. Entonces les invito a escuchar música, les invito a seguir los espectáculos de las agrupaciones que ya se van reactivando poco a poco también. Eso ayuda mucho. Y como dijo Carlos, hay que... Bueno, creo que lo perdimos. Pero bueno, entonces, a partir de las exposiciones de... Perdón, Ramón, te perdimos. Sí, sí, me salí de la reunión, no sé por qué. Como decía Carlos, defender la identidad es muy importante. En este mundo globalizado hay que defender esas características, como la lengua. Quienes tienen la lengua garífuna, la lengua misquita, la lengua creol, deben defenderla porque es muy importante, parte de su cosmovisión. Y un legado para la humanidad. Entonces, muchas gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a los tres. Y a partir de esto podemos observar y reconocer que más allá de una danza o de músicas o ritmos o géneros musicales, hay, como lo dije en la introducción, todo un universo de conocimientos, una complejidad, que son parte de todas las estrategias que los pueblos afrodescendientes y también africanos han venido construyendo a lo largo de estos años. Y también yo creo que es una manera de reconocer que estos pueblos no se mantuvieron de manera pasiva, ¿verdad?, ante la constante deshumanización que fue impuesta por los regímenes esclavistas, sino que se mantuvieron de una manera activa, siempre creando, ¿verdad? A partir de la creatividad, a partir de todos estos procesos que a mí me gusta llamarlos de resistencia, pero también de reexistencia, de este derecho a continuar viviendo y sobre todo a mantener nuestras concepciones y cosmovisiones y filosofías de mundo. Entonces, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron por redes sociales, también a las tres personas que participaron, y a las que se conectaron a este panel, y con ello nos despedimos. Muchísimas gracias. Hasta luego.